Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Diana Romayo. Mi emprendimiento es Pollos Semicroyos. Yo soy auxiliar de costos en el Hospital Regional de la Orinoquía. Diana, cuéntenos, bueno, ¿cómo inició este emprendimiento? Pues resulta de que nosotros pues ya teníamos desde hace tiempo estando en la finca de mis suegros. Ellos tienen la finca en Atocorozal, Casanare. Y iniciamos desde hace muchos años, sino que ahorita volvemos a retomar. Pues aunque ahorita la comida pues es costosa, ¿no? Ya hace tantos años el mal bulto del concentrado costaba 60, 70, ahorita ya está en 140, 150, entonces, pero ahí estamos. Nuevamente retomando las labores, pues vendiendo pollos semicroyos, están alimentados también con complementos como el ajo, la cebolla, el limón, matarratón, la melaza, el maíz partido, entonces tienen un buen sabor, son grandes, son bien bonitos y saludables. Bueno, Diana, cuéntenos usted cómo se puede decir como que mezcla tanto porque trabaja aquí en el hospital y también pues tiene el emprendimiento, ¿cómo maneja esos tiempos? Bueno, resulta que yo trabajo pues de lunes a viernes todo el día, ¿no? Y el viernes, cuando salgo de trabajar a las 5 de la tarde, me desplazo hasta Atocorozal. Y llego el domingo y entrego. Entonces los sábados es cuando hago el arreglo de los pollos, cuando los arreglo y de todo. Y el domingo, entonces ya cuando yo llego aquí a Yopal, entrego a domicilio. Y en el transcurso de los días, sea a mediodía o sea en la tarde, también hago la entrega a los pollos. O sea mi esposo o sea yo. Bueno, resulta que pues ya como le estaba diciendo, hace ya varios años, como por lo menos unos 5 o 6 años, lo habíamos empezado. Pero por lo mismo, pues usted sabe que por el tema del transporte, pues la finca me queda bien retirada. Entonces, hasta que no tuviera transporte fijo, pues para poder traer. Y ahorita, pues gracias a Dios, tenemos cómo traerlos y pues de esa misma manera entregárselos a la gente. Entonces, retomamos ahorita hace como un mes y estamos entregando cada 8 días a las personas de una. O sea, los tenemos listos el sábado, el domingo los estamos trayendo y los entregamos a domicilios frescos. Bueno, usted menciona que hace ya mucho tiempo venía trabajando en esto. No es la primera feria aquí en el hospital. ¿Ha participado anteriormente? Ah, no, es que aquí en el hospital sí llevo muy, muy poquito tiempo trabajando. Y anteriormente, pues ya yo no trabajaba, sino estaba en otra parte y a mis vecinos o los conocidos eran los que yo les daba. Les vendía, sí, señora. Pero en el hospital es hace poco que yo estoy y es la primera feria en que yo estoy participando. Bueno, ¿y cómo le ha parecido esa primera feria? Pues muy, muy chévere, pues porque uno se abre el campo y lo hacen conocer y así pues se les da más oportunidades a uno para poder vender sus productos. Para las personas que quieran adquirir este producto, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Alguna red social, número de contacto? Bueno, mis redes sociales, pues personales, soy Diana Roballo, me encuentran en Facebook y en Instagram también. Y mi número de celular es el 310-210-3544.